Feliciano Reina, El Universal. Lunes 19 de enero de 2015, 12 a.m. Ley para la promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH o SIDA y sus familiares. El 30 de diciembre de 2014, en la Gaceta 40.571, fue promulgada esta ley, producto del trabajo concertado entre organizaciones de sociedad civil e instituciones del Estado. Recomendamos su difusión y la promoción de su contenido, del cual destacamos algunos artículos. 1. El objeto de la ley es la promoción y protección del derecho a la igualdad de todas las personas con VIH o SIDA, así como de sus familiares, a los fines de asegurar que disfruten y ejerzan todos sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades, sin discriminación alguna, especialmente las derivadas de su condición de salud. Artículo 1. 2. La ley tiene como finalidades, establecer y desarrollar las condiciones necesarias para promover los derechos y garantizar la igualdad de las personas con VIH y sus familiares, promover y adoptar medidas a su favor para que la igualdad sea real y efectiva, prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación fundadas en su condición de salud, prohibir y sancionar actos de discriminación individuales, colectivos o difusos, y restituir el goce y ejercicio de los derechos cuando hayan sido vulnerados o afectados. Artículo 2. 3. Establece como poblaciones clave por su riesgo a contraer el VIH, y por tanto sujetos preferentes en las políticas de prevención y tratamiento que desarrolle el Estado, a las personas sexodiversas, a embarazadas, a personas con discapacidad, a personas privadas de libertad, a trabajadores y trabajadoras sexuales y a personas que consumen drogas. Artículo 4. 4. Prohíbe explícitamente todo acto o conducta de discriminación cometido por cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, contra las personas con VIH y sus familiares. Artículo 7. 5. Garantiza el derecho a la confidencialidad y vida privada. Artículo 9. 6. Establece la responsabilidad individual, civil, administrativa, disciplinaria y penal para todas las personas públicas o privadas, naturales o jurídicas que infrinjan la ley, artículo 12 y 36. 7. Prohíbe expresamente la exigencia de diagnósticos de VIH para el acceso o permanencia en ámbitos de educación, cultura, deporte y recreación, artículo 16, 17 y 18, negar la atención primaria y, en el caso de las aseguradoras, negarse a celebrar contratos, excluir de HCM o negarse a dar indemnizaciones, arts 19,20, 21 y 22. 8. Establece como mecanismo de justiciabilidad para la restitución de los derechos el recurso de amparo constitucional, artículo 35, y los entes competentes para imponer las sanciones administrativas, bajo la figura de procedimiento breve, son los tribunales de municipio en lo contencioso administrativo, artículo 37. 9. Contempla multas en el marco de las sanciones administrativas, artículo 37, que pueden ser convertidas, a petición del juez o el infractor, en servicio comunitario. 10. La carga de la prueba, en procedimientos judiciales y administrativos, recae sobre el presunto agraviante, quien debe demostrar los motivos y razones que fundamenten los actos y actuaciones denunciados como discriminatorios. Artículo 40. El texto puede descargarse en http://www.stopvi.org. Arroba Fgreina. Acción Solidaria. Centro de Información Nacional de VIH/SIDA. www.accionsolidaria.info info arroba accionsolidaria.info